Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a editar una foto en Lightroom, pero esta foto es lo que suelen llamar foto en clave alta, o yo simplemente, como no me gustan tanto los tecnicismos, diría una foto sobreexpuesta o muy iluminada, muy clara, muy positiva. El tema es que muchísima gente me pregunta, ¿cómo hago fotos de clave alta? Y digo, pues, no sé, no lo veo nada complicado, simplemente sobreexpones más de lo normal. Pero tal vez debería de hacer este vídeo para contaros un poquito tanto cómo lo he hecho como también cómo editarla. Lo primero y lo más importante es que tienes que sobreexponer bastante más. Lo segundo es que lo mejor es tener ropa y accesorios o elementos claros, que sea fácil de llevarlos casi al blanco o al blanco totalmente. Pero tienes que disparar de tal forma que la foto, que las partes importantes de la fotografía no se quemen, pero sí que estén bastante claras. En el caso de la fotografía que te estoy mostrando ahora mismo en la pantalla, disparé a más 3 pasos de exposición, lo que significa que según la cámara esta foto estaría extremadamente quemada, no se vería nada en esta foto, simplemente porque el sol estaba justo enfrente de la cámara. Sin embargo, no es este el caso, no está quemada la foto porque la persona que estaba fotografiando estaba de espaldas al sol, por lo cual la parte que estoy viendo yo está en sombra. Y yo quiero que se vea prácticamente blanca la camisa, que la cara se vea muy, muy positiva, muy clara. Y disparé con aproximadamente 3 pasos de sobreexposición. Pero como verás ahora en la edición, hay otras partes que hacen esta foto curiosa y son imprescindibles para que sea realmente tan positiva y tan impactante. Así que vamos a pasar a Lightroom y a ver cómo realmente la he editado. Bien, simplemente he escogido esta foto porque es un buen ejemplo, aunque el encuadre no es perfecto o lo que sea, esto da igual porque lo que te quiero mostrar es que el sol está justo detrás. Y esto hace que la cámara calcule más que nada la exposición de lo que más ve en la fotografía, y en este caso es el sol. Es verdad que la foto está sobreexpuesta, esto lo podemos ver fácilmente activando este botón y vemos las partes que están realmente sobreexpuestas. Luego, si bajamos la exposición, veremos que de esta parte no se puede recuperar ninguna información, simplemente oscurece el blanco, pero no hay información como es el caso de aquí, de estas zonas. Por lo cual, también hay que tener en cuenta qué es lo que estamos quemando. Es importante tener una buena exposición porque si hubiéramos hecho esta foto de tal forma que no haya ninguna parte quemada, realmente igual tendría que ser así, porque el sol aún así estaría quemado. Y si tú empiezas a subir la exposición y luego acercas, te vas a dar cuenta de que vas a crear muchísimo ruido aunque estemos a ISO 160. Es por eso que decido quemar unas partes, pero tengo mucho cuidado con otras partes, como por ejemplo la camisa, el sombrero y un montón de cosas que no quiero que se quemen. Bien, voy a desactivar el aviso de altas luces por aquí y vamos a empezar a trabajar con la fotografía, porque lo más curioso que te va a aparecer probablemente ahora es que vamos a subir aún más la exposición. Y para hacerlo, para poder tener una referencia de hasta qué punto estamos sobreexponiendo, voy a aplicar un consejo que os he dado hace poco en un vídeo y es de cambiar el fondo a color blanco. ¿Por qué? Pues para poder tener una referencia de cuándo la camisa está blanca, cuándo el sombrero está blanco, cuándo el cielo está blanco. Y esto lo conseguimos teniendo este tipo de fondo. Entonces ahora lo que haríamos es simplemente subir la exposición más, más y más. Y después, para poder recuperar el contraste, en vez de darle simplemente contraste, porque lo que hace el contraste tal cual es subir las luces altas y bajar los tonos más oscuros. Entonces nosotros vamos a jugar por separado. En vez de subirle el contraste, subimos la exposición y después bajaremos lo que son los negros y las sombras. Una cosa así. Y como te das cuenta, pues ya estamos teniendo una imagen bastante curiosa. No hemos acabado con esta edición para nada, pero compararla con la original y te vas a dar cuenta de que ya es mucho más positiva, mucho más llamativa como estilo, como diseño y tal. Luego, podemos jugar con otros aspectos, como por ejemplo el estilo de imagen estándar de la cámara, que nos va a dar un toque más así curioso. Y si queremos, podemos activar la corrección de objetivo
algo que subirá más la exposición, por lo cual tendremos que bajar. Pero lo que cambia es más que nada las viñetas, porque Lightroom detecta que es un objetivo concreto, en este caso Sigma 35mm f1.4, y si desactivo la corrección de perfil, te vas a dar cuenta de las viñetas que está creando. En algunos casos es curioso tener esas viñetas y en otros no. A mí me da igual en este caso, pero a veces es, tiene más sentido dejarlas para que sea más curioso, y en otros casos es mejor quitarlas. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es corregir un poquito la cara, porque si te das cuenta, queda bastante roja. El resto de los colores no es tan mal, pero la cara queda un poco roja. Entonces, por un lado, vamos a subir las sombras y ver qué es lo que detecta como sombras, si es parte de la cara. Y después, vamos a sustituir este rojo por colores un poco más suaves. Con HSL estamos controlando los colores, y si pinchamos por aquí, podemos bajar la saturación de concretamente este color. ¿Ves lo que hace? Detecta que este color es el naranja, entonces nosotros no queremos que sea totalmente oscuro, pero una cosa así. Otra cosa que podemos hacer, y yo la veo como aún mejor opción, es utilizar la separación de frecuencia de luces y sombras, escoger un color para la cara. Y ahora lo estamos viendo muy, muy, muy exagerado, pero verás que está bien. Porque le vamos a bajar la saturación de este color. No, la vamos a subir para poder detectar dónde exactamente empieza a considerar algo como luces altas, ¿vale? Por aquí está bien. Y ahora bajaremos la saturación tanto como para que no se note casi nada. Entonces ahora si desactivamos este módulo, el de dividir tonos, notarás que la foto parece como mucho más fría y ahora es bastante más cálida. La arena tiene un color de arena, la piel está bastante más mejor en cuanto a colores. Incluso vamos a subir un poquito más las sombras y vamos a bajar más los negros para conseguir este contraste curioso. Tal vez un poquito menos, me he pasado. Y con los rojos también podemos jugar. Por un lado tenemos, más que nada afecta al pintalabios, que es algo que mola. Y sí podemos bajar un poquito el color naranja para conseguir estos colores. Después, algo que haría yo es asegurarme de que esta camisa está blanca, pero que no haya ninguna parte realmente quemada para poder mantener los detalles de toda la camisa. Y esto es otra vez activando esta parte. Como ves, ahora mismo el cielo está mucho más quemado. Lo podemos recuperar hasta un cierto punto si lo queremos, poniendo todo a cero y bajando las luces altas. De esta forma podemos recuperar bastante de lo que es el cielo, aunque tampoco lo veo como tan necesario, pero algunos de vosotros querrán hacerlo. Aquí lo que pasa es que estamos entrando en, o sea, estamos oscureciendo también el sombrero, con lo cual en realidad podemos corregir esta parte. Si damos a pincel por aquí, nos permite borrar esta parte y si tenemos un poquito más de cuidado, conseguiremos no quemar el fondo. Vamos a ver, tendremos que acercarnos, le voy a dar a control Z para borrar todo lo que he hecho y empezaré otra vez con el mismo proceso pero con muchísimo más cuidado. Simplemente estoy borrando el ajuste aplicado por el filtro graduado, pero no tiene que quedar aquí una línea. Y es por eso que tenemos que tener cuidado. Después corregiremos lo que nos hemos equivocado. No pasa nada. Lo importante es seleccionarlo bien. Algo así. Y ahora lo hacemos con menos desvanecer, más pequeñito. Y lo quitamos de esta forma. Esto es extremadamente importante en el caso en el que vamos a imprimir esta foto, pero si no la vamos a imprimir,
no merece la pena jugar tanto y perder tanto tiempo con esto. Simplemente lo podemos dejar más o menos bien. Ahora nos alejamos y veremos que el sombrero está bastante bien, aunque esta parte también influye. Vale, lo damos por hecho. Y ahora una cosa curiosa es la luz tan sobreexpuesta pero al mismo tiempo bonita que tenemos por aquí. ¿Y por qué tenerla solo aquí en vez de tenerla también por aquí? Bien, pues vamos a usar un filtro, un pincel de ajuste con el cual vamos a subir exposición y vamos a hacer las cosas más cálidas y un poco más saturadas. Vamos a ver cómo queda esto. Más cálido, diría yo, y un poquito más color lila. Esto lo podemos hacer para aquella parte y para esta también. Creo que puede estar bastante bien. Curioso. Y voy a recortar la foto en 16 novenos para que pueda ponerla en el vídeo. Bien, ahora, cuando disparamos de esta forma, a veces, cuando hacemos un retrato en clave alta, a veces perdemos nitidez. Si tenemos cuidado, como os he mostrado en, o explicado en el vídeo de cómo enfocar 5 consejos para enfocar mejor con tu cámara réflex, te he explicado cómo exactamente cubrir el objetivo delante para no permitir que la luz del sol llegue directamente al sensor y de esta forma poder enfocar. Esta es la forma, porque si no, esta foto nos saldría desenfocada seguramente. En este caso ha salido bastante bien porque he aplicado lo que te he explicado. Ahora, también nos vendría bien un poquito más de enfoque. Y prácticamente ya tenemos la fotografía. Vamos a compararla con la de antes. Tal vez bajar un pelín la temperatura. Así la veo mucho más real. Y esta es una fotografía en clave alta. También hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer en estudio, fuera de estudio, como es en este caso. Pero lo importante es tener accesorios que te permitan realmente hacer la fotografía clara y bastante limpia. Porque si esta camisa fuera negra o azul o lo que sea, pues no podría destacar tanto. Si no hubiera quemado el cielo, pues no destacaría tanto. Y tal vez no es lo que muchas veces haremos por miedo a perder detalles, pero concretamente en este tipo de casos tenemos que pensar bien, porque si hubiéramos hecho la foto así de oscura para no perder ningún detalle, ya te digo que hubiéramos tenido muchísimo, muchísimo más ruido en la cara, concretamente porque es la parte más oscura, y en el pelo. Entonces, estas son mis recomendaciones para edición. También te voy a dejar esta fotografía en formato DNG. ¿Qué significa esto? Pues que si tú te la descargas, podrás abrirla en Lightroom y ver todos esos ajustes que he hecho, pero aparte de esto, si le das a restaurar, se pondrá como ha sido de forma original y podrás trabajar con ella, experimentar y ver si puedes sacar algo mejor, algo más interesante, algo curioso de esta foto. Y luego la puedes compartir conmigo en las redes sociales, como por ejemplo en Instagram, en Twitter, en Facebook, más que nada en Twitter, tal vez en Fotoescalera, y me puedes enseñar lo que has hecho. Así que descárgatela, no te olvides, te dejo el enlace en la descripción y déjame algún comentario. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha molado? ¿No te ha molado? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué podría hacer para explicarte algo nuevo para ti, algo que no conocías hasta ahora? Espero que este vídeo te haya gustado, y si es que sí, por aquí te dejo 2 más que también te pueden molar. Y si realmente te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar y aprender. Yo soy Julián Marinov, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y hasta la próxima. Chao.